Gran privilegio para mí contar nuevamente con Mercedes Alfonsín, con Nati Mendiburu, con Martín Zavala,
con Luciana, gente talentosa, gente encantadora, cálida, comprometida con el proyecto. ¿Qué más puedo decir? Me emociona recordarlo. Uno espera que estas cosas sigan adelante y desarrollen vínculos de trabajo duraderos y que nos puedan generar aprendizaje de método para abordar otros proyectos. Las reuniones que manteníamos eran extraordinarias, a base de Malbec, brindábamos por Zoom, nos reímos bastante, padecimos bastante y eso junta a las personas. Así que solamente mandarles un abrazo, agradecerles, de ustedes yo aprendí y nada me gusta más a esta altura de mi trabajo que aprender. Así que nada, que se repitan los brindis, que se repitan los trabajos y los abrazos que podamos mantener. Cariños. Querido Departamento de Arte, ¿qué les puedo decir excepto que los sets han sido absolutamente extraordinarios? Todos los sets, sin excepción, han superado mis expectativas, que ya eran altas por todo lo que me había enseñado Mercedes en preproducción, etcétera. Pero realmente la atención al detalle, la verosimilitud, realmente un gran trabajo en condiciones durísimas. Con el COVID, etcétera. Entonces les mando todo mi agradecimiento y muchos besotes. Bueno, qué decirle al equipo de arte, una maravilla, quería agradecerle a la avanzada y todas las locaciones de punta a punta de la película. Estaban muy contentos con el laburo que hicieron y diciéndome qué divina la gente de arte, qué divina. Yo no podía creer, pensé que estaban hablando de otro equipo de arte, pero no, estaban hablando de ustedes, así que eso pasa poco, les quería agradecer. Lo de los desarmes después lo hablamos, el equipo una maravilla, los quiero. Un abrazo a la gente de arte, a ese equipazo de arte maravilloso, porque finalmente vestuario pide y arte comparte. ¡Mua! El problema que nosotros estamos resolviendo es una doble estructura. La luz es la que va a trabajar sobre los elementos. Los elementos que están creados por el equipo de arte. El equipo de arte es como la base sobre la que nosotros trabajamos y construimos la escena. La diferencia entre ellos, que nos van marcando lo que sería la estructura de la luz. Bueno, ¿qué decir de este equipo, chicos? Ningún adjetivo, les juro, se los podría, lindo, ¿no? Adjetivo bueno, podría decir todo lo que son, desde profesionalismo, onda, compromiso, todo. Entonces, qué sé yo, trabajamos tanto juntos que los adoro, no podría haber sido mejor. Sin ustedes esto no hubiese sido realmente posible. Los quiero. Felicitaciones, son unos genios. Mensaje para el equipo de arte de Santa Evita. Gracias, gracias, gracias. Fue un proyecto larguísimo, dificilísimo. Para el equipo de arte más difícil que para otras áreas, ya lo sabemos, por la pandemia, por todo lo que había que interactuar con el mundo exterior. Siempre no hubo decorado que no superara las expectativas mías y de todos los demás, les aseguro. Quise transmitirles siempre en vivo todo el agradecimiento y todas las felicitaciones por el trabajo hecho. Espero haberlo hecho bien y espero que trabajemos juntos pronto. Les quiero mandar un abrazo muy grande a todo el equipazo de arte de Santa Evita. ¡Aguante! Un saludo muy grande para el equipo de arte de Santa Evita. Un saludo. Quiero mandar un beso muy grande al equipo de arte de Santa Evita. Un saludo para el equipo de arte de Santa Evita. Además de mandar un saludo a todo el equipo de arte de Santa Evita, es justísimo felicitarlos por su enorme trabajo. Y lo digo tremendamente en serio. Agradezco la oportunidad de poder hacerlo con este video. Realmente me saco el sombrero. Muchísimas gracias. Han hecho que todos nosotros nos veamos mucho mejor en el contexto que ustedes han planificado. Bellísimo, 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 bellísimo. Muchas gracias. Un gustazo, además. Saludos.
pertenecer al equipo de arte de Santa Evita, la verdad, me sentí muy cómodo, es lindo morir así. A los compañeros de arte de Santa Evita, un beso enorme, muchas gracias. La verdad es que es una experiencia muy rica, creo que para todos los que la hicimos. Y ustedes tienen mucho que ver en eso. Un beso enorme. Hola, este es un mensaje para todas las muchachas y los muchachos de arte, para felicitarlos por el trabajo enorme que hicieron, la verdadera estrella de esta serie. Y eso, decirles gracias, gracias por la paciencia y aplausos miles. Abrazo enorme. Queridos amigos del Departamento de Arte, bueno, quería mandarles un abrazo enorme, decirles que ha sido un auténtico placer habitar los espacios que con tanto mimo han cuidado. He visto amor en cada pequeño objeto. Ha sido una delicia absoluta. Aquí va mi abrazo y que sepan que el arte nos salvará. Hola, compañeros y compañeras del equipo de arte de Santa Evita. Bueno, quiero aprovechar este saludito para decirles gracias por todo el amor, el compromiso, el talento, las ganas, el esfuerzo que le pusieron a este proyecto. Personalmente agradecerle las anécdotas divertidas, el cuidado, la comida vegetariana de arte, los cigarrillos de salvia y todos esos detalles que tuvieron durante tantos meses difíciles, y el resultado seguramente va a ser maravilloso. Les mando un abrazo grande, espero verlos muy pronto en algún próximo proyecto y vamos arriba, compañeros y compañeras. Chau, se les quiere. Nunca estuvimos más unidos. Un universo.